Manca tiene un espacio específico dentro de toda su línea de trabajo que trabaja específicamente con emprendimientos nacionales de todo tipo, no solamente los gastronómicos. Pero el día de hoy sí vamos a hablar sobre un emprendimiento gastronómico que no solamente tiene la finalidad de llevar catering, comida rica a los espacios acá en la ciudad de La Paz, sino que tiene un trasfondo muy especial y sobre todo un tema que últimamente se ha puesto muy de moda y que bueno, estamos hablando de la lucha en contra de la violencia, no solamente la violencia de género, sino la violencia de forma general. ¿Cómo es que puede casarse la comida con este tema? El día de hoy te lo vamos a contar. Le damos la bienvenida a Chanchis, la empresa que nos visita por primera vez el día de hoy, una empresa muy jovencita que tiene aproximadamente un año y estamos con su propietaria, estamos con Tania Ramírez el día de hoy. ¿Cómo estás, Tania? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, mucho gusto. Un gusto tenerte acá y qué rico que nos hayas traído tus cosas. A ver, contame, ¿qué es Chanchis? ¿Hace cuánto tiempo existe? Los datos generales para que la gente se entere. Bueno, Chanchis es una empresa que nació aproximadamente hace un año con Manca. Nosotros somos una empresa de catering, pero que tenemos un fin social. Nosotros buscamos a través de la gastronomía sanar el alma cocinando con amor de personas que hayan sufrido algún tipo de violencia. Se hablaría más de mujeres, pero en realidad nosotros queremos llegar a más varones, niños, adultos mayores, que sea un ámbito más familiar. En el caso de los productos que ustedes tienen, que nos han traído hoy, yo los veo más como para un restaurante. ¿Cómo es que ustedes realizan este trabajo en el catering? Porque entiendo que esto es como el catering para eventos, etcétera, ¿no? ¿Cómo funciona? No, en realidad Chanchis está ofreciendo estos productos vía WhatsApp, son pedidos que atendemos y atendemos también eventos cuando nos llaman. Dentro de los platos que ofrecemos tenemos nosotros lo que es el chancho dormido, que es una receta que tiene ya bastante tiempo en mi familia, y también presentamos lo que es el lechón, y aparte tenemos el sándwich Chanchis y el sándwich de chola, ¿no? Entre los productos estrellas, sí, por eso el nombre Chanchis, porque esto es base a carne de cerdo. Ah, mira, este producto que, bueno, que tenemos acá es como que un poquito más popular, ¿no? Es un sándwich de chanchito. Exacto, es el sándwich Chanchis este. Sándwich Chanchis, se ve súper rico. ¿Cuánto cuesta un sándwich? El precio de estos sándwiches está en 25 bolivianos y de chancho dormido en 45 bolivianos, igual del lechón. ¿Y qué son los fines de semana, como para el horario de almuerzo o en qué horarios ustedes ofrecen? Sí, se atienden a pedidos, ¿no? Arriba de los 10 platos y nosotros llevamos al lugar al que se nos pide y la paga es contra entrega. O sea, arriba de los 10 platos. Sí. Si yo tengo una reunión familiar un domingo, entonces llamo a Chanchis. Exacto. Quiero que me hables acerca de esta receta que estamos viendo acá, que me dices que se llama el chancho dormido, este plato que está aquí. Exacto. Es un cerdo que lo hacemos dormir en salsa de hierbas, ¿no? De varias hierbas. Y una de las principales vendría a ser la huacataya. Y lo acompañamos con tunta rebozada en maní. Es un plato que es de mi familia hace muchos años. Lo preparaban mis tías que eran muy viejitas. Y que en muchos, muy pocos lugares de pronto se lo puede degustar y probar. Entonces ese vendría a ser el plato estrella. He tratado de evocar recuerdos de ellas a través de esta presentación, ¿verdad? El chancho dormido, ¿sí? Chancho dormido, sí. ¿De dónde es tu familia? Paseña. Ah, es paseña. Este es un plato paseño. Yo creo que sí, porque ellas tenían 90 años y eso viene desde sus abuelas, ¿no? Porque siempre han sido muy dedicadas a lo que elaboraban. Entonces es algo que hemos ido trayendo. ¿Y estos productos los elaboras solamente tú o ya trabajas con un grupo de personas? No, tengo un grupo de colaboradores, son 5 personas, con los que también buscamos la forma de dar talleres para poder ayudar a las personas que hayan sido víctimas de violencia. Como te decía, el lema de nuestra empresa es sanando el alma, cocinando con el corazón, ¿no? Entonces, nosotros brindamos talleres a grupos de personas que quieran, a través de la comida, poder tener algún tipo de terapia. Cuando uno tiene un mal día, cuando se siente mal, llega a su casa, tiene a su mamá, que lo espera con un buen plato, entonces, ¿qué es lo que pasa? Recupera el ánimo, se mejora, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos hacer nosotros. Y hay políticas integrales que van a atender a las víctimas, pero llegar un poquito más allá, no darles ese empujón de hacerlas sentir nuevamente capaces, hábiles de poder incluirse en la sociedad y empezar. Me gusta mucho tu polera, esa es tu empresa, ¿no? Exacto. Y ahí está el lema, saboreando, ¿qué dice? Sanando el alma, cocinando con amor. Cocinando con amor. Chanchis, disfruta la vida. Nosotros tenemos unas imágenes de apoyo justamente preparadas para que ustedes puedan ver qué otras opciones, qué otras alternativas tienen de consumo con Chanchis. Ahí
las vamos a poner en un ratito para que tú veas. Dime, estos otros productos que nosotros estamos viendo en pantalla, ¿cómo los conseguimos, Tani? Todos a través de los pedidos por WhatsApp, ¿no? Por las redes sociales. Uh-huh. Ya esperamos que hasta fines de año tener un lugar estable que va a ser acá por la zona sur. Ya, por ahora estás trabajando desde tu casa. Exacto. Y un catering de estas características que veo que tiene, bueno, incluso piquitos, cosas un poco más pequeñas, ¿cuánto me cuesta? ¿Cómo funciona el trato contigo? Es que depende de la cantidad que se vaya a pedir, ¿no? Los platos nos salen a 45 bolivianos, pero si son cantidades, va reduciendo también el costo de estos. Bárbaro. Esta es una empresa 100% tuya, es familiar, es en pareja. 100% mía. Ya, es tu empresa. Exacto. ¿Y es tu actividad económica principal hoy por hoy o no? No, no es mi actividad principal, pero es una actividad que la realizo más que todo para poder llegar a otras personas. Quiero que sea que aporte a la sociedad, porque eso es lo que yo he recibido de Manca, ¿no? Y ahora también quiero brindar al resto las mismas opciones. ¿Cómo funciona el tema de tu aporte a las víctimas de violencia? ¿Se da un porcentaje de tu ganancia a este sector, a alguna fundación, ONG? ¿Cómo estás trabajando? Por el momento con talleres que las apoyan. Les damos talleres ya sea en cocina nacional, repostería, en lo que deseen, por grupos, ¿no? Uh-huh. Y no estamos haciendo ningún cobro. Entonces se arman grupos y les damos el apoyo. Y a medida que esto vaya creciendo, se van a ir tomando otro tipo de acciones, de medidas. ¿Y cómo hacen las personas para ponerse en contacto contigo para estos cursos, para estos talleres, específicamente estas personas que forman parte de este grupo social? Bueno, a un inicio ha sido a través de conocidos que se han ido enterando, pero ahora lo pueden hacer a través de las redes sociales, de WhatsApp, y nosotros estamos dispuestos a atenderlos. ¿Cuántas personas máximo? Grupos de 10, por lo menos. ¿De 10 sí, personas? Sí, de 10 personas, no mayores. ¿Cuánto tiempo necesito yo para aprender a cocinar una cosa como esta? ¿Me enseñas todo o estas son recetas como ya más privadas tuyas, digamos? Bueno, esa es una receta de familia, ¿no? Pero que tiene, como te digo, una base en salsa de hierbas aromáticas, ¿no? Pero las recetas que nosotros les enseñamos son variadas y eso ya es a pedido y a lo que van escogiendo, qué interés tienen en aprender. Uh-huh. Dime una cosa, tú cuando te has acercado a Manca, ¿qué tipo de capacitación te han dado para realizar este tipo de productos? Manca te capacita de diversas formas, ¿no? Lo que a mí más me ha gustado de Manca es que ellos tienen una educación integral, además que son inclusivos. He tenido compañeros que han sido sordomudos, con los que hemos podido trabajar, y ellos te enseñan comida nacional, te enseñan comida internacional, eventos, tienes distintas opciones, pero sobre todo te enseñan a revalorizar los productos nacionales, ¿no? Y es por eso que este plato viene a ser también parte de lo que Manca nos ha enseñado, porque es algo boliviano, con insumos bolivianos, y hecho por bolivianos. Claro que es lo más importante. Exacto. Y dime una cosa, tú me decías que se estudió para ser chef y además, bueno, tenías abogada. Pero exacto. Ahora para ser chef, ¿tú te has capacitado con Manca o ya tenías como que... No, me he capacitado en otras instituciones, pero yo quería algo distinto, algo más. Entonces Manca me dio la posibilidad de encontrar ese extra que me hacía falta, ¿no? ¿Es difícil entrar? ¿A Manca? Mm. No es difícil. Tienes que tener realmente las ganas de querer aprender, de ser parte de esta familia. Y Manca te abre muchas oportunidades, ¿no? Te ayuda en emprendimientos, tiene inserción laboral. A ver, de estos dos platillos, ¿cuál es tu favorito? ¿Este que está acá? Exacto, el chancho dormido. Muy bien, no teníamos. ¿Ese chancho dormido? A ver, preste, vamos a probar el chancho dormido antes de despedirnos. Préstame tus cubiertitos, por favor. Aquí lo vamos a ver. ¿Se ve muy rico? ¿Es picante? No. No es picante. A ver, vamos a agarrar solamente el tenedor antes de despedirnos y vamos a sacar un pedacito del chancho. Ah, mira, este chancho está al horno. Exacto. Qué cosa más rica. ¿El precio entonces cuánto era? 45 bolivianos. No, sí, sí, está súper rico. Si ustedes quieren realizar y hacer sus pedidos con Chanchis, que es una empresa que se dedica específicamente a hacer chancho y que trabaja con productos 100% bolivianos, les juro que huele súper, súper rico. Les vamos a dejar toda la información en esta entrevista que sale desde la siguiente semana en nuestras redes sociales para que ustedes puedan tener todos los contactos de Manca, de Chanchis y obviamente en nuestra página para que puedan tener acceso a los emprendimientos. Para cerrar muy brevemente, por favor, a esta cámara, toda tu información, página en Facebook, lo que quieras, Tania. Bueno, esperamos sus pedidos y también contáctenos en caso de que quieran tomar algún curso o que los apoyemos.
y muchas gracias por habernos recibido. Muy bien, recuerda tú que nosotros el día de mañana tenemos más historias de emprendimiento, que los jueves siempre nos visita Manca con emprendimientos ricos e interesantes para conocerlos acá en nuestro espacio.